Década del 20. En el territorio nacional de La Pampa, en la pequeña localidad de Jacinto Arauz, sobre el final del primer gobierno de Yrigoyen, la lucha de los anarquistas había tenido algunas reivindicaciones. ¡Métale bala! ¡Que no quede ni un anarquista vivo! La Liga Patriótica, formada por los terratenientes, con la complicidad de los grupos que ostentaban el poder económico, pagó al comisario Basualdo para que matara a los estibadores que no cedían en sus reclamos. ¡Vamos, carajo! ¡Tiren a matar! Viviendo en la miseria sobre esa vida que giraba en torno al ferrocarril, los anarquistas pedían pequeñas mejoras en su situación laboral. Pero la oligarquía no pensaba repartir sus ganancias. Así, en la comisaría de Jacinto Arauz, en diciembre de 1921, dos cuadrillas de obreros fueron emboscadas. Basualdo, Winchester en mano, comenzó el tiroteo iniciando la tragedia. Los policías caídos ocupan hoy un lugar importante en el cementerio local. Mas, los hombres libres no mueren. Sostienen todavía una lucha que no termina. Esta es la historia que queremos contar.